Este tema sí que me fascina porque el día de hoy vamos a entender un poquito por qué no todos los vinos con burbujitas son champañas, porque todo el mundo dice, te invito a una champañita, tomemos una champañita, y bueno, cierto que hay champañas, pero también hay cavas, hay espumantes, hay frisantes, hay espumosos, hay prosecco. Hoy vamos a entender la diferencia para que a partir de este momento hablen como todos unos profesionales, y les voy a hacer una recomendación divina, les va a fascinar. Venga, venga. Miren la cantidad de cajitas y de regalitos que hay preciso para esta época. Se vuelve uno loco aquí. Miren, miren eso, es impresionante. Regalos para todo el mundo, para todos los bolsillos y para todos los gustos. Voy a recomendarles algo porque está perfecto para estas épocas como regalo. Díganme si ustedes han visto una botella más bonita. ¡Qué cosa tan espectacular, por amor de Dios! Es un prosecco. Cuando digo prosecco, pues me estoy refiriendo a un vino de burbujita. A lo que muchas personas dirían, ah, Tulio, entonces es un champán. No es un champán, es prosecco italiano, pero bueno, es como si fuera una especie de champán y por eso vamos a hablar de las diferencias. Pero quiero recomendarles este porque lo probé sequito, delicioso, muy, muy refrescante, con una burbujita que te estallan en la boca de una manera impresionante, y además la botella es una cosa de locos. Y me sorprende también para un prosecco su precio, ¿no? Estamos hablando de un vino de 59.900 pesos. Lo encuentran aquí en las tiendas de dislicores, por supuesto, en todo el país, ¿no? Porque tenemos más de 20 tiendas en todo el país. Dios mío, estoy enamorado de este vino, me lo quiero llevar otra vez. Todo el mundo le dice a uno como, ve, Tulio, vamos a tomarnos una champañita, te ofrezco una champañita, y realmente no tenemos el concepto de qué es de verdad, verdad, una champaña. Entonces, miren, para que puedan hablar como unos expertos, para que no vuelvan a meter la pata, esto es así de sencillo. Champañas, todas las botellas, como ven ustedes aquí, que dicen champaña, champaña, champaña de Moët Chandon, de Dom Pérignon, las que más se conoce, de Laurent Perrier, lo que ustedes quieran, son vinos que han sido hechos y producidos en una región de Francia que se llama Champagne, como tiene denominación de origen solamente los vinos espumosos que salen de esa región, se pueden llamar champañas. Así que si es una champaña, tiene que decir champaña en la etiqueta, es decir, que viene de Francia, de la región de Champagne. Obviamente estoy hablando de diferencias según el país donde se produce, porque ya por métodos, pues está el método Champenois, el método Transfer, el método Charmat, el Continuo, el Ancestral, el método Asti. ¿Cuál es la diferencia en general? Es decir, si nos vamos hacia España, entonces a uno le dicen, ah, mira, a mí me dicen muchas veces, vamos a tomarnos una champañita, y me sacan esto. Cuando es de España, esa misma champaña, bueno, tiene algunas diferencias, por supuesto, pero allá ya se llama cava. Es decir, si estamos hablando de un vino de burbujitas, de un espumante, de una champañita, como dirían algunos, pero de España se llama cava. ¿Listo? Entonces estamos hablando de unos sabores muy similares, de unas experiencias muy similares, por supuesto, pero diferentes regiones de diferentes países del mundo. Ahora, les pongo un ejemplo. Miren, este Ribarrosé, que yo se los he recomendado tanto, también es de Francia. Entonces me van a decir, bueno, ¿y por qué no se puede llamar champaña? Porque no viene de la región de Champagne. Este lo hacen en la Provence, y miren cómo le llaman, sparkling francés. Esa es la gran diferencia, porque no viene de Champaña. Y si nos empezamos a ir hacia otras zonas, por ejemplo, hacia todo lo que es Nuevo Mundo, entonces ya se llaman simplemente espumosos o espumantes. Es decir, si ustedes ven, como dirían muchos, una champañita de Argentina o de Chile, no, allá se llaman espumosos o espumantes. ¿Listo? Finalizo con el que yo les estaba presentando, Hortica, con este amado prosecco. Esto sería como si fuera la champañita, por supuesto, pero de Italia. También tiene denominación de origen, así que solamente los de allí se pueden llamar prosecco. Champañas son las de Francia, la región de Champaña. Las de España son las cavas. Las de Italia son los prosecco. Y las del Nuevo Mundo son espumantes o espumosos, o muchos también suelen llamarles sparkling wine. Cuando se van a tomar un buen vinito, ¿a dónde pertenece? Según el nombre que tiene en la botella. Bueno, yo por lo pronto me voy a llevar un buen prosecco y definitivamente me voy a llevar otro de estos Ribarrosé. Voy a ver si me alcanza por una champaña.